Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sabi. Vamos a comenzar. Como es costumbre en mis videos, vamos a empezar primero con las frutas y las verduras. Lo primero que les voy a mostrar es de la Comercial Mexicana. Una cebolla morada, un aguacate que no están tan buenos, pero pues ni modo. Dos papas blancas. Me di cuenta que la estrategia de la Comercial Mexicana es poner luz sobre las frutas y las verduras. Entonces se ven mucho más coloridas y te dan ganas de traerlas. Estas ya aquí en vivo y en directo ya no se ven tan amarillas. Pero en fin, todos caemos en lo mismo. Una manzanita porque les voy a hacer un atolito. Jitomate entre verde y maduro para que me dure. Lo demás, como vaya saliendo, se me ha estado cayendo muchísimo el cabello. Yo sufro de la caída del cabello, qué barbaridad. ¿Por qué? Probablemente es porque yo soy vegetariana. Este es para cabello que se cae, salva hasta 2000 cabellos al mes sin parabenos. Es 2x1. Tiene 2 de cafeína más vitamina B3 y vitamina B6. Eso me gustó demasiado. Y acá atrás dice, tu cabello debilitado por las agresiones diarias se cae más de lo normal. Pues sí, y aparte, pues ya a mi edad, también es muy frecuente que se caiga el cabello. Recuerden ustedes que ya voy a cumplir 50 años, aunque usted no lo crea. Esto que ustedes ven aquí, que ya se los mostré en un video en donde son compras de la tienda UNAM, pero ahora lo encontré en la Comercial Mexicana. Me gustó porque contiene vitamina B12. Nuevamente volvemos a lo mismo. Necesito consumir vitamina B12. Este es té negro, yerba mate y té verde. Y me gusta mucho. No está así como que muy, no está tan amargo como otros tés. Yo no le pongo azúcar y los ingredientes es té negro, canela, yerba mate, saborizante natural, té verde, stevia, vitamina B12 como cianocobalamina. Contiene cafeína, eso sí, lo siento. R24, R24 fuego. Compré dos porque estas sí se acaban rápido. Este pan que también para mí es nuevo, es Vital de Bimbo con pasas, más ajonjolí. Hecho con frutas y nueces, sin conservadores artificiales, 500 gramos. Eso fue lo que me encantó. A ver, vamos a ver si contiene vitaminas. Solamente contiene de las vitaminas B, contiene la B1, niacina, calcio, zinc, magnesio, fósforos. ¡Qué delicia! Vamos a ver qué tal está este pancito, porque ya quiero probarlo. Aquí está el pancito. Vamos a probarlo, yo les digo. Delicioso, porque solito te lo puedes comer porque se siente mucho lo dulce de las pasas. Le puedes poner mantequillita, le puedes poner crema de cacahuate, le puedes poner mermelada, en fin, de mil maneras te puedes comer estos pancitos. Huevos de gallinas contentas. Estas gallinas se encuentran en granjas al aire libre. Hacen lo que quieran, van caminando, pastean. No, no, las gallinas no pastan, ¿verdad? Las que pastan son las vacas. Bueno, entonces aquí dice que es gallina libre. Dice, nuestras gallinas crecen y viven fuera de jaulas. Son alimentadas con los mejores granos. Perfecto. Eso sí, un poquito caras. Estas se caducan hasta el 10 de diciembre. Pero pues todo sea por comer huevo de gallina contenta. ¿Qué más? Hierbas de Toscana. Compré porque quiero el molinito para poner la sal. Porque ese molino que compré ya no me gusta. Ahí está el molinito entonces. Que la sorpresa es que no voy a poder utilizar el molino porque viene sellado, pero pues ni modo. Estas hierbas finas, no sé qué contengan. Ingredientes, hojas de romero, salvia, tomillo, albahaca, laurel y mejorana. Veladoras, de estas compré 6. Pasta triple acción, esta es la pasta que más me gusta.
Una jerguita, una jerga, porque siempre es necesaria para el piso, para pues para los usos que se necesitan aquí en la casa. Un cepillo para la cocina, que son muy útiles también, que ya me hacía falta. Una cuchara, cafetera. Fibras de colores abrasivas, limpian sin esfuerzo, multiusos. Y este que me encanta porque verdaderamente sí quita el sarro, ¿eh? Sarro y mugre, elimina óxido, cuida superficies metálicas. Se los recomiendo para el fregadero cuando se quedan restos de jabón y uno no los limpia, se va haciendo el sarro. Entonces ya una vez que terminen de lavar los trastes, rocían muy bien con este pinol, sarro y mugre. Y les garantizo que no se va a acumular el sarro. Mayonesa, que está, nunca debe de faltar en mi alacena. Dos latas de ensalada campesina. No había ensalada de verduras. Puré de tomate condimentado. Avena. Es muy necesaria la avena para hacerme un licuado. Palomitas de Sabritas sabor natural. Tenía antojo y dije, voy a traerlas. Por primera vez compro tortillas de nopal. Estas son hechas con nopal orgánico. Vamos a ver qué tal. Nopalia. Tiene casi 50% más fibras que las tortillas de maíz. Y 3 veces más hierro que las espinacas. Estos chiles que me encantan y solamente los he visto en la Comercial Mexicana. Son chiles jalapeños en escabeche. Vienen en su envase resellable. Por eso me gusta. No son tan picantes. Tienen un sabor delicioso. Pasé a Superama, es una visita obligada a comprar cualquier cosita, pero tengo que ir a Superama. Y me encontré con estas hojuelas de plátano, ¿saben? Bueno, deliciosas. Con permiso. Este colador de una ranita. Dije, lo voy a llevar a ver qué tal. Cerezas, porque les voy a hacer una receta en mi primer canal que se llama El Sabor de Sabi. Les voy a dejar el enlace para que vayan, me visitan y si les gusta el canal se suscriban y me apoyen. En Superama pasé a comprar este otro que es sazonador para parrilladas. Yo no las voy a utilizar, si es que las dejo para ahí en algún momento, pero lo que me interesa es el molino. Eso es lo que quiero. Una caja para hacer un rico y delicioso pastel de chocolate. Ya tengo ese pastel de chocolate en mi primer canal, pero como me gustó tanto, ahora lo voy a hacer con la harina ya preparada, en donde se le agrega nada más agua, aceite vegetal y huevo. Este mole Don Pancho lo vi en la Comercial Mexicana, pero lo vi en sobre, son 500 gramos. Pero dije, ay, ¿lo llevaré o no lo llevaré? No, no lo llevaré. Entonces en Superama me topo con la señorita que me dice, señorita, ¿gusta probar el mole? Y yo, no, déjeme ver primero los ingredientes. Si trae manteca de cerdo o algo, no sé. Se me figuró que traía algún ingrediente así medio raro. Ya lo vi y lo probé. No, está delicioso. Este creo que no es dulce, pero nada más dice mole rojo. Y total que lo pruebo y me encantó. Y entonces le digo, no señorita, es demasiado, 500 gramos, yo no utilizo tanto. Dice, ay, hay un frasco, se lo traigo, ándele pues. Y me dio mucha ternura porque al final que me da el frasco me dice, señorita, es mi primer venta, Dios la bendiga y muchas gracias, que le dé Dios mucho más. Y yo, ay, muchas gracias, y como que quise llorar. Ah, qué tierna, era su primer venta. Les voy a mostrar otras compritas atrasadas que ahí se fueron quedando porque no había tenido tiempo de grabarles. Este también lo compré en Superama. Es una mascarilla térmica con carbón natural. Purifica los poros 2.5 veces mejor. Trae 4 paquetes de un solo uso. Ya lo probé y pues no me gustó mucho. Entonces pues yo no vi mucho resultado, pero igual pues hay que seguirla probando. En Soriana, desde hace tiempo había visto la harina de almendras. Dije, no, no la voy a comprar. Ahí se puede ver que es una harina de una almendra completa con todo y cáscara. Lo que sí está un poquito cara. Creo que me costó 100 pesos o 200 pesos, no me acuerdo. En Soriana también compré esta más seca. Harina de maíz. Son para tamales, que no me acuerdo si iba a hacer tamales o no. Sí, la compré para hacer tamales, pero como ya se me pasó el tiempo, ya no hice los tamales, pero los voy a hacer. Tengo ganas de tamales dulces.
Harina de trigo selecta, este también la compré en Soriana. Rajas de jalapeño en escabeche, esto creo que también lo compré en Soriana. Y estas bolsas plásticas transparentes para sándwich, que a mí me gustan mucho. Yo guardo aquí frijoles, guardo papas fritas, palomitas, dulces, hasta mis cosméticos aquí los guardo. Este marcador permanente de la marca Sharpie, muy famoso. Bueno, esta compra la hice en Liverpool. Es un molde para hacer ravioles. Yo tengo ganas de hacer ravioles. Una vez que se pone la pasta, bueno, aquí trae el moldecito para depositar el relleno. Y arriba se pone la otra capa de pasta. Pasé a Sally a comprar esta brocha para tinte. De repente volteé mi vista hacia unos cosméticos que son estos de Balm. Y dije, yo quiero el iluminador tan famoso. Ahí está, ya lo probé, como se podrán dar cuenta. Y bueno, un iluminador. Un iluminador. Entonces estaba dizque la promoción de comprar este producto y se llevaba el otro un 70% de descuento. Y seleccioné este labial. Es mate, sí, y vaya que sí es mate. Vean qué maravilla. Bueno, la brocha me costó 22 pesos, el iluminador 400 pesos. Y por último pasé a Radio Shack. Yo desde hace tiempo quería comprar una cámara para mi auto porque la vi en el auto de un compañero. Yo dije, yo quiero esa camarita. Es una grabadora de video para automóvil. Ya la traigo instalada en mi auto. Disculpas, ya se me olvidó subirla, luego se las muestro. Es para detección de accidentes. Funciona de día y de noche. Y es una grabación constante. La cámara costó $1,599 y la tarjeta micro $369 pesos. Pero vale la pena, ¿eh? Y también en Soriana compré este shampoo porque lo vi y me gustó. Este es control y definición liso poderoso. Shampoo fortificante. Tiene fitoqueratina. Es para cabello con frizz. Estas dos camisetas térmicas, porque ahora están muy de moda. Ya nada más empieza a aparecer el otoño, el invierno. Y ponen estas camisetitas térmicas que me encantan. Están súper suaves, están afelpadas. Ahorita traigo una de este color porque fui por más. Cuestan $189 pesos. Esta es color gris Oxford. Y esta de aquí es azul marino. Es esta. Aquí está. Vean cómo está súper suavecita. Me encanta. Bueno, hasta aquí mis compras. Espero que les haya gustado. Coméntame aquí abajo cuál fue lo que más llamó tu atención. Me despido. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye.